Claro, esto se enfrió, Cecia, Carolina. Se enfrió producto, ¿sabe de qué? De la pandemia. Pero oiga lo que dice ahí. Guadalupe Ulloa, Comayagua, noviembre de 2021. Y me lo mandan directo a mí, mire. Sí. Licenciado Eduardo Maldonado, reciba de parte de la directora departamental de educación, abogada Miriam Ochoa, director distrital, licenciado Francisco Granados, y el personal docente administrativo, padres de familia y alumnos del Centro de Educación Básica número 7, Guadalupe Ulloa, un cordial saludo y deseo de éxitos en sus delicadas funciones, así como muchas bendiciones para usted y su familia. Siga leyendo usted, Cecia, porque estoy tragando gordo aquí. Y dice esta carta que fue enviada a don Eduardo Maldonado. Como parte de las acciones que hacemos como centro educativo en pro del mejoramiento del mismo, en donde involucramos a toda la comunidad educativa y siendo de su conocimiento las malas condiciones del centro Guadalupe Ulloa, hemos programado una gran maratón todos por la dúplex para recaudar fondos y material destinados para la restauración de una parte del centro a la cual adjuntamos fotos. Y asimismo, nos comprometemos a hacer público el antes y después. Esta actividad la tenemos programada para el sábado 20 de noviembre del 2021, iniciando a las 8 de la mañana y finalizando a las 5 de la tarde. Por esta razón, le solicitamos se nos una colaborando con su equipo de periodistas para que nos cubran en el evento, entrevistas a las personalidades invitadas para hacer sus donativos, anuncios en sus redes sociales e invitando a la población a ayudar y siendo parte de esta causa para realizar tan importante evento en beneficio de nuestro emblemático centro educativo. Conocemos de sus grandes compromisos y bienestar con Honduras y demás proyectos más. El apoyo que brinda a todas las personas, esperamos contar con su apoyo para realizar tan magno evento. O sea que van a realizar una maratón. A mí me da vergüenza eso. El sábado eso. 20 de 8 a 5. Sí, hombre. Tienen que recurrir a eso ahí, para poder reparar ellos para mismos reconstruir el centro. Esta escuela no se ocupan dos fichas. No. Se ocupan millones. Sí, es grande el daño que tiene millones. Tras el paso de los años. Sí, y yo quisiera saber, sin casaca, como se dice, sin bromas, en serio. El ministro de Educación, yo le planteé a Arnaldo, antes de hacer la denuncia, le planteé lo siguiente, Cecia, con cariño. Ajá. Con cariño, porque a veces uno quiere y si no lo quieren, ¿qué va a hacer? O sea, yo tengo el afecto. Con cariño le dije, fíjate que en Comayagua se va a hacer una actividad, en eso estamos pensando, Eduardo. En que la Secretaría de Educación va a hacer alianza con los pueblos, con las comunidades para mejorar los centros educativos. No, porque esa responsabilidad del gobierno. Si la Constitución de la República establece que la salud, la educación es un derecho fundamental. Sí, es gratuita. Y debe ser gratis. Y es una responsabilidad del Estado. Informe especial. Y yo quiero saber si don Rubén Espinosa, que es el nuevo ministro de Fedecoas, ¿verdad? Que él recién está en esa institución, debo de reconocerlo, tiene algún conocimiento serio, formal, de que hayan fondos para este centro educativo. Y si los hay. Y si los hay, creo que de inmediato debería trasladarlos a este comité para que comiencen a ejecutar este proyecto y que sea una licitación, lo que quieran, para reunir los requisitos que se. Pero no sería correcto andar a hacer. Mire, es una evidencia del fracaso que la Guadalupe Ulloa Técnica número 7, la principal escuela de Comayagua, tenga que hacer una maratón después de más de 20, 30 años. De estar queriendo que se. Mire cómo está esa escuela. ¿Cómo se pone a creer que van a ir alumnos ahí? Yo quiero que primero escuche a Lenín Acosta. Quiero que me dé el favor, don Rubén Espinosa, de permitirme esperarme un momentito. Así tal vez busca elementos necesarios que puedan ser respuesta para esto que estamos solicitando. Lenín Acosta, voy contigo a Comayagua. Un informe especial. Bueno, don Eduardo, la preocupación suya es igual a la mía, le digo por qué, porque aquí estudié yo también, pues. Si la profesora Araceli Maldonado me dio clase aquí y la profesora Soledad de Gómez. Por eso pasa. En su tiempo, ¿va? Y sí. Yo he puesto casco, mire, porque que aquí no se sabe, pues. De ratito se cayó un pedacito de techo aquí y voy a caminar con pruebas, mire, para mostrarle. Aquí donde estamos es la oficina supuestamente del director, ¿va? De don Andrés. Pero está cerrado, los candados están oxidados porque obviamente
Esto no sirve, pues no funciona, no viene nadie. Y voy a caminar por aquí. Mire, este es uno de los pasillos de la entrada principal de la duplex. Y le digo algo, fíjese que van a venir a votar aquí en las elecciones el 28. Y como usted lo decía, aquí vive, mire, el diputado Edgardo Martínez. Enfrente del Partido Nacional, Gerardo Martínez vive más abajito. Gloria Bonilla vive aquí en la otra esquina. Óigame, tres diputados viven cerca de la duple. Y nada. Aquí está, mire, cerrado todo, no hay gente, solo hay un guardia de seguridad y ya se están cayendo, mire. Mire aquí las columnas, es que esto ya está podrido, ¿va? Son columnas de madera, se está cayendo. Aquí estamos enfrente del laboratorio de computación que lo donó hace muchos años, en el 2003, don Chuy Martínez, un director del Instituto Privado Comayagua, y así se encuentra. Esta es una de las aulas, obviamente no hay sillas, no miro o es que no sé dónde estarán, mire, luz no hay luz, los tomas corrientes han sido retirados, focos peor, porque aquí todo el mundo entra, aquí el que quiere entrar entra, y aquí están fregando, y los drogos y los marihuaneros vienen aquí a hacer de lo suyo, y aquí está, mire, aquí están, esta es la duple, mire, esta silla, mire, esta no sirve, o sea, aquí quieren haber niños, y van a hacer, como dice usted, don Eduardo, una recolecta, pero es bien difícil, es que son varios millones, ¿vale? No son 5 pesos los que ocupan aquí, y bueno, quiero mostrar aquí, mire, yo me acuerdo cuando yo recibía clases aquí jugábamos, mire, futbolito, y jugábamos aquí básquet nosotros, cuando estábamos hipotes, aquí, y en los laboratorios eran en la parte de abajo, y así se encuentra. El salón que usted estaba viendo en este momento es el salón de eventos donde cantábamos el himno, las danzas, las tardeadas y todo lo bonito que ocurría aquí. Así está la duple, culmino aquí en este lugar, le quiero mostrar los baños. Bueno, aquí pusieron como un portón tipo celda para que obviamente no se roben los pocos mobiliarios que han quedado. Y en este, mire esta aula, mire aquí hay que andar casco, mire, óigame, aquí para, da miedo aquí, hombre. Mire, luz no hay, mire, y esta es la evidencia de que aquí entra cualquiera a poner tonteras en las paredes, a manchar, los techos están en el abandono. Aquí está bueno para un set de películas de terror, así se lo digo, para un set de películas de terror está bueno. Y aquí está con pesar, mire, yo aquí en estas aulas me la llevaba, hombre, de cipote, mire, y no hay nada, esto es basura, todo esto abandonado. Aquí hay pupú, hay orín, hay preservativos, hay de todo, hay toallas sanitarias. Aquí nadie pone orden y ojalá que quien gane el próximo año, quien sea, independientemente, repare la duple, por favor, se lo pedimos, no solo los exalumnos de la duple, sino que se lo pedimos la población entera de Comayagua, el departamento de Comayagua, todos se los vamos a agradecer, porque es una escuela, aquí no es otra cosa que una escuela que beneficia a niños y es pública. ¿Te imaginas cuánto nos hemos graduado aquí? Y da pesar ver estas condiciones de Eduardo. Yo creo que si usted estuviera aquí presente, donde yo estoy, recordaría su tiempo, cuando su madre trabajó acá también, cuando usted estuvo acá. Pero está horrible aquí. Está horrible, don Eduardo. Quisiera solo que me mostraras, Lenín, que le mostré el salón múltiple, que la última vez que fui yo era lo único que estaba rescatable. Ahí donde mostraste era la cancha de básquet, ya no existe. Ya no existe, donde es el centro, donde es el área donde se llevan a cabo los actos. La última vez que estuve ahí, era lo más rescatable. Quiero ver cómo está ahora. Mire, ¿usted cree que eso parece un centro educativo, Cecilia Carolina? No, está en deplorables condiciones realmente. Difícil. Yo le consultaba y yo decía, pucha, pero los niños durante todos estos años, que a pesar de la pandemia, aún así recibían clases, porque esto no es de hoy. No, es que esto no es de hoy. Eso no es de hoy, eso es de hace años, cuando los niños sí estaban asistiendo a clases, así se encontraba este centro educativo. El área donde se llevan a cabo los eventos, mire. Realmente es un riesgo incluso. Sí, todo está destruido. Imagínense que se está hablando que para el próximo año los niños podrían regresar ya de manera presencial y todos los niños que estudian en este centro educativo. Es un riesgo que vuelvan a ese centro. Sí. Les puede caer algo encima. Óigame, está complicada, horrible, fatal, deplorable, sí, las instalaciones. Bueno, vamos a seguir mostrando, Lenín, ahí con nuestro camarógrafo, el retornado.
Sí, nuestro camarógrafo es el retornado. ¿Ah? El retornado. No llegó. Bueno, buen camarógrafo. Es que Dios lo quería tener aquí. Mire, mire ese centro educativo. ¡Qué vergüenza! Lenín, solo quiero que me digas de qué ha servido ese centro educativo, la Escuela Guadalupe Ulloa Técnica número 7. Ahí no solo es escuela para niños, se comenzó a deteriorar y a destruir esta escuela cuando se convirtió en qué. No, mira, Eduardo, si aquí parecía que era como, obviamente es público, pero aquí la agarraban de changoneta, hombre, mire, ve, aquí venían los scouts, venían los de la pedagógica, venían a capacitar a los militares, venían maestros Proeco, venían institutos privados que tal vez tenían sus instituciones ocupadas, las prestaban aquí, concentraciones políticas, actividades de iglesias, venía todo el mundo aquí, habían ligas de fútbol en las canchas que venían acá y no solo jugaban, sino que también venían a chirotear y a arruinar las instalaciones. Entonces, la duple, porque está en el centro, oígame, aquí estamos a 1, 2, 3, 4 cuadras del parque. Por su ubicación, todo el mundo quería venir a la duple y la agarraban de changoneta. Y fue así como se arruinó la duple, obviamente, sea, por los años también. Lenín, y Lenín. Aquí nadie da una data. Y yo creo que si todos los comedores nos unimos, podemos, aunque sea, hacer algo. Solo termino aquí, don Eduardo. Mire, yo aquí venía entre las notas. Aquí era la secretaría para entrega de notas. Cuando estuve yo en la duple y en el Comalhuacán. Aquí funcionó el Comalhuacán, Instituto Comalhuacán, por un montón de años también. Montón de años. Y los sábados, domingos, todos los días habían actividades aquí. Y así se encuentra la duple, don Eduardo. Sí, Cecia dice que se está riendo porque en Tihuatepeque no hay escuelas, así dice. Que estamos jodidos los de Comayagua, dice, no, porque en Siguatepeque, sí, así no hay una escuela en Siguatepeque. No hemos recibido una denuncia, pero si las hay, que nos las envíen. También. Las fotografías. Sí, debe dar vergüenza. Al 3371-9457, porque los niños no pueden regresar en esas condiciones no escucha que está habilitada para votación. Para las elecciones, pues. Pero les van a dar casco a todos los que lleguen. No sé. Hay que llevar protección los que votan en la zona central. Tengo aquí al ministro Rubén Espinosa, que él es recién nombrado ahí, ¿verdad? Pero le está dando seguimiento. Muy buenos días, ministro. ¿Me escucha?